El vídeo destaca que Rusia ha utilizado grandes cantidades de minas antitanque en su estrategia defensiva, pero la asignación de estas minas no ha sido óptima. A menudo, estas minas son entregadas a tropas que no saben cómo utilizarlas adecuadamente y las apilan en montones, esperando instrucciones adicionales. El vídeo también menciona que las fuerzas ucranianas han aprovechado esta situación. Utilizan pequeños drones para provocar una reacción en cadena en estas pilas de minas, lo que resulta en explosiones masivas y cráteres. Además, señala que muchas de las minas se almacenan al aire libre y no están ocultas, lo que facilita el ataque de los drones ucranianos. La consecuencia de esta estrategia es que Rusia tiene menos minas antitanque disponibles para colocar en el área, lo que debilita sus defensas y facilita un avance más fácil a través de las líneas defensivas rusas. Esto es todo lo que tengo para este vídeo. Por favor, den like y suscríbanse para más contenido. Gracias por ver, te lo cuento y hasta luego.